están? Bienvenidos a una nueva mañana de radios, la que corresponde al 19 de septiembre del año 2023, el día P de Pinganillo, San Pinganillo, que decía antes Samón. Bueno, San Judas Tadeo no se celebra hasta finales de octubre, pero dado que es el patrón de los imposibles, pues igual le conviene al ministro Álvarez llevar una estampita en el bolsillo a la reunión que empieza ahora en Bruselas, a ver si le suena la flauta, ¿no? Patrón de los imposibles. Después de todo, y como viene diciendo la parroquia independentista, todo aquello que parecía imposible se ha ido haciendo realidad fruto de la precariedad parlamentaria, del nunca bien ponderado gobierno progresista. Lo imposible se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí tiene usted a Oriol Junqueras, que esta mañana se acercará a la puerta del Congreso de los Diputados. Bueno, desembarca el sargento Álvarez en Bruselas a esta hora de la mañana en misión especial encomendada por su jefe. A partir de ese momento libra ante sus colegas la primera gran batalla de la investidura de Pedro Sánchez, que es hacer del catalán una de las lenguas oficiales del Babel europeo. El ministro Álvarez pues gasta un tono sedoso, ¿no?, y aleccionador, un poco como de capellán castrense, y hoy eso se lo van a agradecer. O no, los colegas europeos, porque es a ellos a quienes Sánchez le ha encomendado que los conquiste. Conquiste, ¿no? José Manuel, no abandones la reunión sin algo que entregar a Puigdemont, que nos va la vida en ello, y por tanto te va también a ti la vida en ello, tu cabeza. Álvarez a evangelizar Europa con el Nuevo Testamento de la investidura de Pedro, cuyo primer y único versículo es este al que puso voz el domingo, que es día de misa, el monaguillo formoso del PSOE de Galicia. Pedro, haz lo que tengas que hacer, toda la esperanza puesta en ti. Haz lo que tengas que hacer, este es el evangelio de San Pedro, ¿no? Toda la esperanza puesta en ti. ¿La esperanza de quién? Pues, por ejemplo, del líder del PSOE de Galicia, de los ministros. Haz lo que tengas que hacer, con tal de poder seguir, Pedro. Bueno, esto ya acaba de empezar en Bruselas, se llama Consejo de Asuntos Generales, pero va a tratar hoy sobre un asunto muy particular, que es el precio de la investidura de Pedro Sánchez, la primera letra del pago de esa investidura, que puede parecer la más liviana. O sea, hombre, que se hable catalán oficialmente en la Unión Europea al lado de una amnistía o al lado de un referéndum de autodeterminación, pues parece... Pero esta es la medida que no está en manos únicamente de Sánchez y de sus socios, sus aliados parlamentarios. Todos los aliados parlamentarios del presidente son partidarios de decirle a Puigdemont que sí, pida lo que pida. Aunque pida la luna, ¿no? Porque todos los aliados parlamentarios del PSOE son partidarios de la autodeterminación y son partidarios de la amnistía. Aunque aún no se hayan ido pronunciando públicamente, pero lo son. Pero claro, esto de hoy no está en manos de Sánchez y sus aliados parlamentarios, está en manos de sus colegas europeos. Y ahí ya hay más diversidad de todo tipo. Hay más diversidad ideológica, porque aunque a la ministra Calviño, a la vicepresidenta, le vaya a sorprender, hay gobiernos en la Unión Europea que son de derechas. Y hay, por tanto, también pues más obstáculos, porque hay gobiernos que dicen, hombre, es que si abrimos este melón, y además lo que nos costaría, y en fin, hay otros intereses. Claro, tal como está ocurriendo con lo de la amnistía en España, hoy nadie estaría hablando en Bruselas de las lenguas oficiales o no oficiales, de no ser porque Sánchez y su segunda marca, que es Yolanda Díaz, se quedaron cortos de votos, cortos de escaños, los dos en las últimas elecciones. Sobre todo ella, ¿no? Cortos de escaños. En 5 años no se le ha conocido al ministro de Exteriores de España mayor urgencia por el catalán, por el euskera y por el gallego. No parecía que fuera una de sus prioridades. Mira que se lo han prometido veces a Esquerra Republicana y no... Pero como se quedaron cortos de votos el día 23 de julio, las condiciones de Puigdemont se han convertido en la Biblia de la investidura. A estas alturas entiendo que el gobierno en funciones de rehabilitar y blanquear al de Waterloo, ya habrá puesto a los demás gobiernos europeos en antecedentes, ¿no? Penales, si usted quiere, ¿no? En situación. Para que entiendan a qué vienen ahora las prisas. Y dice, pero vamos a ver, ministro Álvarez, ¿nos quiere usted explicar ahora la urgencia esta que de repente tienen? Y entonces el ministro les habrá explicado de qué va la cosa, y si no, se lo explicará esta mañana. Va a preparar el ministro, por si algún colega pesetero le sale con el tema de que es que cuesta mucho dinero lo de introducir 3 lenguas oficiales más, ¿no? Es que encarecería muchísimo el procedimiento. Ahí el ministro pues le podrá decir, pero vamos a ver, será por dinero si eso lo ponemos nosotros. Si eso lo paga el Estado español, que como diría Puigdemont, está podrido, de dinero podrido. Si se quiere, se puede, sí se puede. Y podrá el ministro decir a sus colegas, pero mirad lo que está pasando hoy mismo en el Congreso de los Diputados.
donde antes se hablaba español, ahora se habla en la lengua que uno quiera. ¿Qué problema ha habido? ¿Qué ha habido? Hemos tenido que contratar intérpretes. Pues mejor, que así creamos empleo. 12 intérpretes. Hoy creo que empiezan 6. Autónomos todos ellos. Autónomos. No, falsos autónomos, no. ¿Qué diría Yolanda si fueran falsos autónomos? No, indefinidos tampoco son. Autónomos. Van a cobrar, dice hoy alguna información, entre 80 y 100 euros la hora. Dicen en el Congreso, es verdad que para el estreno de este martes hemos tenido que alquilar los pinganillos porque no nos daba tiempo a comprarlos, hay que hacer un concurso público, en fin. Pero al final, si usted lo piensa bien, esto también se lo puede decir el ministro Álvarez a sus colegas europeos, es que en el Congreso de los Diputados de España, en realidad, con que entiendan lo que se dice en los debates, ¿qué te digo yo? 15 diputados, 20 como mucho, es más que suficiente. Si los demás están allí solo para hacer los coros. ¿No ven que los demás lo que hacen es aceptar mansamente su condición de peones del líder político de turno, de cada uno de los grupos? Pues con que entiendan los debates los jefes de los grupos parlamentarios, ya vale. Dice un diputado, es que no sé lo que ha dicho el que está hablando, que no tengo pinganillo, pero ¿qué más te da? Tú aplaude. Yo es que el euskera no lo hablo y se me ha olvidado coger el pinganillo, pero tú calla y abuchea, que es lo que nos han dicho que toca hacer hoy, ¿no? En un congreso de altavoces que reproducen la voz del jefe que cada uno tiene, tampoco hay necesidad de entenderlo todo, ¿no? Bueno, dicen las crónicas a la hora de hacer quinielas, ¿qué pasará hoy en la reunión esta de Bruselas? Que los gobiernos europeos, pues lo veníamos anticipando ya desde la semana pasada, ¿no? Que están un poco en la disposición de decir, bueno, a ver, esto no lo vemos, lo de hacer oficiales así de pronto al catalán, al euskera, al gallego, esto no lo vemos. Pero claro, como España tiene la presidencia de turno en la Unión Europea y como sobre todo no queremos hacerle la puñeta a Pedro en esto de su investidura, pues lo ponemos a dormir el asunto. O sea, no decimos que no, aunque tampoco digamos que sí. Y con eso, pues que vaya Álvarez, ya que está en Bruselas, a verse con Puigdemont, total. A ver si le vale. Dice, aún no han dicho que sí, pero tampoco han dicho que no. Carlas, o sea que estamos en ello. ¿Te vale o no te vale? ¿Te vale para qué? Para empezar a negociar la investidura. Porque esto era condición previa para empezar a negociarle, como la amnistía. Condición previa para empezar a negociar la investidura. Bueno, el Congreso de los Diputados ha avisado ya a Francina Armengol, la presidenta, que puede ser un poco accidentado del pleno parlamentario de hoy, claro, porque todo esto se ha tenido que hacer en 2 semanas lo que no se había hecho en 2 décadas. Alabado sea San Judas Tadeo. Pero lo que importa, dice, es el gesto, es verdad. El gesto de decirle a Puigdemont lo que tú quieras. Lo que tú quieras sea. Y aprovechando que Puigdemont no estará en Madrid esta mañana, porque si pisa España hay que detenerle, quien sí va a estar es Oriol Junqueras, para ser testigo de la historia y para proclamar que estamos ante un hito superior a cualquier otro que se haya conocido nunca en las Cortes españolas. Y sobre todo para que no parezca que aquí todo lo está consiguiendo Junts per Catalunya. Dice que Esquerra también ponía esto como condición para la investidura, ¿eh? Y que además todavía no hemos dicho que vayamos a votar que sí a Pedro Sánchez. Que tenemos otras exigencias, rodalías, ¿no? los impuestos, ¿no? Vuelve Oriol Junqueras al Congreso de los Diputados. Como en 2019, cuando aún estaba preso, ¿se acuerda usted? Cuando Sánchez decía que eran insidias, quienes decían que estaba pensando en lo de indultar a gente, dice que insidias. Cuando Junqueras se acercó al escaño del presidente del gobierno para susurrarle aquello de «tenemos que hablar». Tenemos que hablar. Y desde entonces no han parado de hablar. Aunque ahora en el corazoncito del presidente, al Oriol lo ha desplazado el Carles. No te lo tomes a mal, Junqueras, que no es amor, son negocios. La negociación de las investiduras está siendo una fuente de sorpresas. Mira, Feijóo resulta que se vio con Ortúzar hace 12 días, pero no quiso que se supiera. Dices, ¿y por qué no quieren que se sepa? Luego, es el mismo Ortúzar que luego se fue a Waterloo la semana pasada y no paró de hacerse fotos con Puigdemont. Dice, esta sí quería que se supiera. Yolanda Díaz es feliz retratándose con Puigdemont, pero rehúsa contar nada de lo que allí se dijo en esa reunión. El PP rehúsa explicar de qué habló en sus contactos con Junts per Catalunya. Y rehúsa explicar casi todo lo demás. Ha dicho Cuca que ellos no están todo el día radiando lo que hacen. Pues oiga, radien, radien, radien. Salvo que tengan algo que ocultar. ¿Radien? El PSOE dice que no está negociando todavía con Junts, pero hoy tiene al ministro Álvarez cumpliendo con lo que ya está negociado. O sea, está resultando todo esto un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas verdaderamente encomiable. Menos mal que hubo un 15M, llegó la nueva política y cambiaron los usos y costumbres del pasado, cuando todo se hacía ahí en secreto y en los reservados y no sé qué.
Bueno, si hoy lo de Bruselas no prosperara, siempre podrá regodearse Puigdemont, que es un poco también en lo que está, siempre podrá regodearse en que Sánchez no es tan líder europeo como él presume, porque no ha conseguido sacar esto adelante en el día de hoy, pero, a renglón seguido, siempre podrá Puigdemont tener un gesto de piedad y no dar por descarrilada todavía la investidura. Como diría Pilar Rahola, ay Pedrito, Pedrito. Ay Pedrito, que no has sacado esto adelante, pero que no cunda el pánico, que aún tienes posibilidades. Carlos Alsina, en Onda Cero.